Primero de mayo, San José Obrero. Y enséñame a cuidar mi corazón en la virtud. Trabaja conmigo, Padre, con clavo y martillo, hazme una buena madera. Yo quiero ser castísimo esposo, San José, guardián fiel. Llévame a los pies de Jesús y ayúdame a ser como tú. Hoy veneramos a San José en su aspecto de hombre trabajador, que día tras día, con su dedicación y empeño, conseguía el sustento para su familia. Este aspecto del santo nos permite apreciar más aún la realidad de la encarnación de Jesucristo, que quiso hacerse en todo igual a nosotros. Hoy pedimos por todos los trabajadores, para que puedan desarrollar su tarea con dignidad, y tenemos presentes especialmente a quienes sufren el desempleo. Juan Pablo II enseña que los hombres descubren pronto la cruz en su trabajo. Precisamente por ello, el esfuerzo humano es redentor, pues Cristo lo ha unido a su pasión. También él fue obrero y predicó su evangelio del trabajo, conociendo íntimamente esta realidad que tiene por protagonistas a todos los hombres y mujeres del mundo. Oración. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos, por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San José, guardián fiel, llévame a los pies.